Seguimos en Ambiente y Medio. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. ¡Vamos, Buenos Aires! Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Uno llega a la misma conclusión en relación al Río de la Plata. El Río de la Plata, frente a la ciudad de Buenos Aires, no es un río, es una postal, es un solaz para aquellos que tienen la posibilidad de vivir en Puerto Madero en un piso 40. No es un río, porque si fuese un río, estaríamos preguntándonos social y políticamente qué debiéramos hacer para revertir el estado de devastación y de depredación y de deterioro que tiene. El Río de la Plata no solamente está contaminado genéricamente. El Río de la Plata tiene un nivel de contaminación tal que desde hace mucho tiempo está prohibido obtener este pez, el sábalo. No es un sábalo más, es el sábalo. Y el sábalo, que es un pez bastante apetecido, se lo consume mucho, en el Río de la Plata no puede consumirse. Está prohibida su pesca y su comercialización. Alguien preguntará, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver si hay otros peces, si no están prohibidos? Bueno, el sábalo tiene la particularidad de ser un pez barrero. Es un pez que anda por el fondo, chupeteando el fondo, literalmente. Ahí tenemos en algún lugar algunas imágenes de cómo es el sábalo rastreando el fondo. Lo tienen atrás mío, precisamente. Vamos a verlo, permiso, ¿eh? Pero ahí está. Eso es el sábalo comiendo el fondo en el río. Y cuando come el fondo, come todo lo que viene en el fondo del río. ¿Y con qué está contaminado el sábalo del Río de la Plata? Con PCB. El PCB es una sustancia química producida industrialmente que se utilizó durante muchísimos años en los transformadores, así se dice, eléctricos, esos grandes transformadores que se colocan en las calles. Y como cada tanto esos transformadores se rompían, estallaban, etcétera, etcétera, la lluvia transportaba el PCB hasta el suelo. Vamos a ver, les quiero mostrar este, para mí, muy ilustrativo gráfico que señala, acá está, llueve, el transformador de PCB es barrido de alguna manera por la lluvia, ese PCB llega a las napas freáticas, va, por lo tanto, hacia el lecho del río, se acumula en ese lecho del río, el sábalo, nuestro sábalo, come del lecho del río, se llena de PCB la panza y después alguien lo pesca y lo pone a la parrilla. Y está prohibido comerlo por el nivel de contaminación que tiene. Hace 18 años, casi 19, que está prohibido comer sábalo procedente del Río de la Plata. La resolución del área de pesca de la provincia de Buenos Aires data del año 2000 y hace casi 10 años que está prohibido colocar transformadores con PCB. Ya no hay transformadores con PCB en el área metropolitana de Buenos Aires. Imaginen la cantidad de contaminación que debe haber quedado allí para que todavía hoy, 10 años después de la prohibición de prohibirse el uso de PCB en los transformadores, exista esa contaminación en los sábalos. Pero además el sábalo es parte de otra historia, porque mientras en el Río de la Plata está prohibido pescarlo porque está contaminado, en el Río Paraná se lo esquilmó a tal punto que
partir de la devaluación producida a la salida de la convertibilidad en el año 2001-2002, se convirtió en un gran producto de exportación barato. Y se lo demandaba de países como Nigeria, Colombia, porque el sábalo es considerado, y lo digo esto con respeto, simplemente repitiendo lo que se señala por ahí, el pez de los pobres. Y el pez de los pobres fue literalmente borrado del Río de la Plata, a tal punto que debió instalarse una veda por la cantidad de sábalos que allí se pescaban. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista ambiental? Toda. Porque el sábalo es base de la pirámide trófica. Si desaparecen los sábalos en el Río de la Plata y en el Río Paraná, literalmente desaparece todo el resto de la fauna ictícola que vive arriba, tróficamente hablando, del sábalo. Esto nos explicaba un científico precisamente en Santa Fe en relación a cómo debieron controlar la devastación del sábalo en el Río Paraná. Bueno, la situación del sábalo hoy es, digamos que estamos pasando por un periodo de recuperación de las poblaciones, porque hemos venido de una superabundancia, caímos en una explotación salvaje que produjo tremenda falla en la reproducción durante 4 o 5 años, dejaron de reproducirse, el impacto de la explotación fue tremendo, porque se han llegado a capturar algo así como 45 mil toneladas en un año. Lo cual es un número gigante, 45 mil toneladas es tremendo. Es como que se aprovecharon esos millones de dólares y no quedó nada. Quedó el daño ambiental que se produjo, que es la disminución en las poblaciones, pérdida de rentabilidad, se fundieron los pescadores primero, porque lo más frágil de la cadena son los pescadores. Están involucrados ahí en un juego, si se quiere, perverso, porque vos menos le pagás, ellos más esfuerzo hacen, y entonces capturan más peces. Como los peces son cada vez más chicos, en realidad para completar mil kilos, una tonelada, cada vez hacen falta más peces, porque si los peces pesan 5 kilos, vos necesitas 200, pero si pesan 1 kilo, necesitas 1000, y si pesan menos de 1 kilo, necesitas 1500. El sistema es enorme, se habla de 20.000 kilómetros cuadrados, se habla de una biomasa de 40 o 50 mil, una producción de 40 o 50 mil toneladas, que es un número enorme, pero si se hace con responsabilidad, con reglas claras de manejo, que sean sustentables, el sistema se lo podría aprovechar, pero enormemente. Esto es una suerte tener este semejante ecosistema, es una suerte tener estas poblaciones de peces, porque acá hay especies trofeos que en otros lados no se consiguen, y es una obligación cuidarlo, porque así como lo tenés y no lo cuidás, lo perdés. Es sumamente grande, pero es frágil.